canal de noticias de arroyitociudad.net visitó la localidad de tránsito en la mañana de este martes. A las 10 de la mañana estaba, estábamos invitados para lo que era la firma del convenio entre la municipalidad y la Universidad Blas Pascal, ¿no? En este caso, gente de San Francisco se hizo presente y se hizo la firma del convenio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora, vamos a tener la posibilidad de escuchar lo que fueron los registros, más que nada lo que fue la presentación, la palabra de la intendenta Elisa Belén Carrizo y también la palabra de quien se llegó desde San Francisco para explicar de qué se trataba el tema del convenio, las carreras y todo lo demás. Bueno, por ahí digo, la licenciada Verónica Abuso fue quien estuvo en la localidad de tránsito y escuchamos los registros que nosotros pudimos sacar en esta presentación y en esta jornada en la localidad de tránsito. Buenos días. Está Elisa, nuestra intendenta, está Fabián, el secretario de obra, está Gaby, que es la presidenta de nuestro consejo de liderantes, ella es Verónica, es la representante de Pascal en San Francisco, con quien nosotros hemos establecido este vínculo o este convenio, si se puede decir, educativo, a todos aquellos vecinos de tránsito que deseen continuar con sus estudios. Ya Verónica lo va a especificar bien cómo es el convenio, de qué se trata. Elisa, el ejecutivo, ha elegido porque había un beneficio mayor al que normalmente firma Pascal con los municipios, que es con dos carreras específicas que habíamos elegido desde aquí, que creemos que es lo que también está haciendo mucha falta, sobre todo en lo que es gestión. Y bueno, presento también a las directoras de área, de la directora de salud, Isabel Nicola, la directora de equidad, y también está al frente de la sala Latina, la licenciada Ana Laura de Estefano, y ahora la representante de las instituciones del CERNA, Flavia Coatela, y venir por el CAMEO, por el PRO. Por el PRO. Bien, perfecto. Me está bien faltando la representación del CAMEO, que está, creo, con el acto virtual. Está con un acto, ¿no? Pero bueno. Y Roberto, que es nuestro representante aquí de los recursos humanos, que es el que va a hacer un poquito también el vínculo con nuestros empleados y la familia de nuestros empleados, ya sean de planta permanente o contrata, incluye todo este convenio, que bueno, que van a poder, si desean seguir estudiando, pueden hacerlo por intermedio de Pascal, con esta oferta educativa, y también su entorno familiar. Así que bueno, Elisa. Bienvenidos a todos, gracias por tomar contacto con nosotros. Creemos que es una gran expectativa para el próximo año, después que estuvimos con la virtualidad y pasar esta pandemia. Es un gran beneficio, ya que es una universidad que tiene dos nodos, uno en San Francisco y en Córdoba, y además existe la posibilidad online, que me comentó recién, de que si uno no quiere irse a vivir, lo puede hacer online, nada más que tiene que rendir en los nodos, ¿no es así? Exactamente. Así que bueno, yo le dejo a ella que explique bien todas las carreras que tenemos, todo lo que podemos hacer y dar beneficio a nuestra población. Y no solamente a la municipalidad, sino a las instituciones, que después pueden rehacer sus convenios. Otra de las cosas que me quiero adelantar, que comenté con ella, que aquí en tránsito hay mucha gente que trabaja o desde que tiene vínculo con el gobierno de la provincia de Córdoba, vínculo con Arcor, con distintas empresas que después les va a dar a conocer y que tienen muchos beneficios, hasta el 20% de descuento si son familiares, como en este caso, como lo que estamos haciendo ahora, pero también podemos tener una amplitud no solamente que sea desde el municipio. Bueno. Hola, buen día a todos. Soy la responsable operativa de Red Pascal San Francisco y tenemos un centro de atención y difusión en la localidad de Arroyito, que lo trabajan las chicas de la Casa de Cultura de Arroyito. Bueno, como todos sabrán, este año fue un año bastante atípico para todos, donde han tenido que probar el 100% lo que es la modalidad virtual. Y a nosotros eso nos trajo muchos beneficios, porque nosotros hace 20 años que somos experimentados en esta modalidad de estudio.
Nuestra modalidad de estudio es de online, que hay grandes diferencias con la virtualidad. Online implica que el alumno no tiene que asistir ni hacer presencialidad de Zoom, cumplir horarios, nada, sino que el alumno es el gestor de sus propios tiempos. ¿Sí? Desde el primer día de clases, el alumno accede al material. El material está... ¿Me lo puedo sacar? Sí, estamos de casa. El alumno desde el primer día tiene cargado todo el material necesario para el semestre de estudio o para el año, depende de la carrera que elige. Todos los trabajos que tiene que entregar, o sea, no se le va a agregar en ningún momento más trabajo ni nada. El alumno sabe desde el primer día, esto es lo que tengo que hacer y tengo hasta esta fecha de entrega. Hace los parciales en su casa, los parciales son en modalidad de trabajo práctico. Esto significa que el alumno abre el parcial y no corre ningún reloj. Puede ir haciéndolo paulatinamente, son de libre elaboración, puede ayudarse con material, puede ayudarse con información en web. Y siempre hay una permanente comunicación entre el tutor guía y el alumno. O sea, el parcial va al tutor guía, el tutor guía hace la devolución de la nota con todas las observaciones necesarias. En el caso que no estuviera bien, se lo devuelve para la elaboración con todas las observaciones. El alumno sabe en qué se equivocó para volver a hacer los ajustes, o si no es necesario el ajuste, pero sabe para cuando llegue el momento del examen final en dónde no debe cometer el error nuevamente. Y luego la instancia final sí debe ser presencial por disposición ministerial, y ese examen final es por escrito en los, como dijo la intendenta, en los nodos. El nodo más próximo a tránsito es el campus propio de la universidad en Argüello o San Francisco. Luego tienen, bueno, Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, Rafaela, Humboldt, somos 190 nodos. El alumno puede optar por cualquiera de los nodos, por una cuestión de traslado, o estamos en un periodo de vacaciones, o lo agarró la pandemia. En mi centro particular han venido chicos de Córdoba, porque son de San Francisco, pero estudiaban presencial en Córdoba y la pandemia los agarró en San Francisco, entonces han venido a rendir a mi centro porque nosotros somos un centro de la universidad. Entonces le tenemos que prestar el servicio a todos los alumnos. Luego, bueno, me preguntaba la intendenta por algunas carreras. La universidad se especializa en lo que es gestión, comunicación, ambiente y turismo y en leyes. Abogacía, martillero y corredor público, notario, licenciado en seguridad, licenciado en gestión de la seguridad, esas son del ámbito de las leyes. Luego en la parte de gestión de empresas tenemos licenciatura en administración, contador público, licenciado en recursos humanos, licenciado en marketing, licenciado en comercio internacional, técnico universitario en gestión de empresas agropecuarias, de gestión de cooperativas y gestión de pymes. Luego en el ámbito de la comunicación tenemos licenciado en comunicación institucional, periodismo y nuevos medios, licenciado en relaciones públicas y licenciado en publicidad. Y luego pasamos al área de ambiente y turismo, donde tenemos licenciatura en turismo, licenciatura en gestión ambiental y licenciatura en higiene y seguridad laboral. La universidad también, como es experta en gestión, brinda al área docente ciclos de licenciatura ambientadas a la gestión, que era lo otro que les puede interesar al área docente: licenciado en gestión de las instituciones educativas, licenciado en educación física y licenciado en gestión de las instituciones en contexto de encierro. Y en el área de la salud, también orientada a la gestión, de licenciatura en psicopedagogía. Estos son ciclos de licenciatura, lo que implica un título previo terciario superior. Luego también el convenio que se firmó con la municipalidad nuclea a todo lo que es, ¿por qué decimos Red Pascal? Porque es un grupo de entidades dependientes de la Universidad Blas Pascal o asociadas a la Universidad Blas Pascal que abren toda esta propuesta académica online. ¿Sí? Tenemos ALA para Latinoamérica, que ofrece la formación profesional de azafatas y comisarios a bordo, totalmente online, de 9 meses de duración, título oficial de validez nacional. También es una carrera con mucha demanda laboral, aunque uno no lo crea, corta. Sí habilita matrícula para trabajo nacional e internacional si la línea es nacional.
en el caso de los niños, digamos. Después tiene el Instituto Superior Pascal, que brinda el secundario para adultos de mayores de 18 años, es el secundario oficial, título oficial de validez nacional, muy similar a los acelerados de adultos, que dura 18 meses, y tiene 5 tecnicaturas de nivel terciario, técnico superior en turismo, técnico superior en administración de empresas, en recursos humanos en marketing y técnico superior en desarrollo de software. También dentro de del núcleo de la Universidad de Los Pascal está EDUCA, que son cursos de formación en inglés, inglés británico, por niveles, 10 niveles, desde principiantes hasta expertos nivel 3. El alumno puede optar a qué nivel iniciar, no es que el sistema se lo exige, el alumno hace un test gratuito y puede tomar la sugerencia que le hace el sistema o bien decir, no, yo quiero empezar en tal nivel. Cada nivel tiene 2 formatos de estudio, o 4 meses u 8 meses. Todo depende también de la exigencia que el alumno quiere para su inglés. No es inglés de carrera, sino que es inglés de academia, estudiar inglés. Y por último, la universidad tiene un departamento de educación continua y posgrados, donde tenemos más de 30 diplomaturas, cursos de formación específica, maestrías, MBA, especializaciones en derecho, en economía. La verdad que la oferta educativa de Pascal es muy amplia, hay para todas las frentes laborales. Y también le comentaba a la señora intendenta que la universidad tiene carreras de modalidad presencial en campus. Todas las que nombré, más arquitectura, diseño audiovisual, diseño gráfico, esas carreras son exclusivamente presenciales en campus. Por lo que el alumno tiene que estudiar de lunes a viernes allá, cumplir horarios, pero para eso la universidad también tiene residencias universitarias dentro del mismo predio de la universidad, con departamentos a compartir, departamentos exclusivos, una residencia totalmente equipada, con pileta, canchas de deportes, departamento equipado interiormente, con kitchen, el frigobar, las 2 camitas, y también ambientes generales, la cocina general, el quincho, salas de estudio, sala de juegos tienen los chicos. La verdad que es muy linda, si que tienen la posibilidad de algún día de ir al campus, se presenta y pide una visita, con mucho gusto se la van a dar. Es hermoso el campus, realmente es algo de otro mundo. Bueno, más básicamente esa es la propuesta educativa que tenemos. Y en especial con Municipalidad de Tránsito, el señor rector Tiziano firmó un convenio con la señora intendenta de la localidad en donde todos los empleados de la Municipalidad de Tránsito y sus familiares directos, esto es, cónyuge, no hace falta estar formalmente con un certificado de convivencia suficiente, hijos, padres o hermanos, acceden al 10% de descuento de toda la propuesta educativa de VP, al 20% de descuento en la licenciatura en Administración y en la licenciatura en Recursos Humanos, al 15% de descuento en el secundario y el 15% de descuento de cualquiera de las 5 tecnicaturas terciarias del Instituto ISP. Si bien esto es solo para los empleados de la municipalidad, dentro de la población de tránsito tenemos empleados provinciales que también tienen los mismos beneficios y, por ejemplo, el gobierno de la provincia eligió promocionar especialmente la licenciatura en turismo, la licenciatura en gestión ambiental, la licenciatura en informática, la ingeniería en informática y la licenciatura en comunicaciones. Entonces, si por ahí buscan esas carreras, pueden ir al 20 con el convenio de empleados de provincia. También seguramente hay gente que trabaja en Arcor, en Arroyito. Arcor tiene los mismos beneficios, pero optó 20% por contador, 20% por licenciatura en administración. Empleado de la policía de la provincia de Córdoba, 20% en abogacía, 20% en licenciatura en seguridad. Entonces, es muy amplio, es suficiente con buscar un convenio que seguramente toca a algún ciudadano de la localidad y se puede acceder a esos descuentos extra. La verdad que tenemos más de 300 convenios firmados en todo el país y es, como digo, es suficiente con preguntar. Tenés un convenio con el empleado del Poder Judicial,
socios de del sindicato del empleado del Poder Judicial, que tiene otro totalmente distinto, Tarjeta Naranja, Banco Nación, Banco Macro, voy nombrando Banco Provincia de Córdoba. No tenés excusa, digamos. No, la verdad que hoy quedan muy pocas entidades que, bueno, Municipalidad de Arroyito también tiene un convenio especial donde ellos eligieron otras dos carreras distintas. Entonces hay posibilidad de ver en qué convenios nos podemos meter. Y si no, se firma. Si tienen una empresa importante que les gusta, sí, les interesa firmar un convenio interesante, alguna metalmecánica, alguna empresa agro, se firma. Ningún problema. Bueno. Estoy abierta a preguntas. ¿Alguna